Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo una review, la primera review de FIFA 21, y es que este jugador, Eden Hazard, le tenía que traer una review. Es el mejor jugador que he probado en todo FIFA 21, incluyendo draft, incluyendo lo que quieran. Les puedo decir que es el mejor jugador calidad-precio de toda la Liga Santander, de toda la Liga José Santander. Obviamente estamos hablando de delanteros, extremos, porque obviamente no se puede comparar un delantero un extremo con un defensa. O sea, no tiene punto de comparación ninguno, o con un contención, ¿no? Pero de todos los delanteros, de todos los jugadores ofensiva de la Liga Santander, es el mejor jugador calidad-precio. Y me atrevería a decir que es el mejor jugador, porque aunque Messi es muy buena carta, este año no lo sé, gente. Yo siento que tal vez le falta un poquito, aunque se sienta mejor que otros años. Le falta, no sé, algo. Y Hazard tiene ese plus, esos rebotitos que se lleva, esa magia. Pero aún así, gente, vamos a suponer que Messi es un poco mejor. Pero este Hazard es una bestia este año. Los años pasados no funcionaba muy bien. Este año es tremendo. Tremendo, gente, lo que es tremendo. 4-4 elevado en ataque, medio en defensa. Les voy a poner, mientras hablo de él, unas jugadas, unos golcitos. 21 partidos con él. 31 goles, 11 asistencias. Ustedes me dirán si esos números son brutales para un extremo izquierdo, medio izquierdo, que también lo pueden usar de MCO. Ya les digo que de MCO y delantero va igual de bien o hasta mejor. Incluso yo creo que su mejor posición es MCO. Vean, incluso con el otro club, con la otra persona que lo tuvo, jugó 70 partidos, 132 goles, 52 asistencias. Estos números son de carta bestial de Ronaldo, Neymar, de Messi. Es espectacular este Hazard. Honestamente, se los digo, brutal. Tiene todo para ser meta este año. Tiene tiro colocado, que este año es importantísimo. Tiene con estilo, que este año, que los regates son muy importantes, ayuda bastante. Tiro con el pie exterior, que es un plus que pues nunca está de más. Aunque no es como que lo más meta, porque este año la pierna mala yo no siento que afecta tanto como otros años. Y pues los otros son de CPU, que armador de juego es el único de CPU que funciona. Que este año armador de juego es muy importante. ¿Qué hace armador de juego? Hace que cuando Hazard tenga el balón, sus compañeros se muevan de mejor manera para generar más espacios y haya más pases. Y como sabemos, este año los desmarques son mucho mejores que otros años. Y es importante esto porque en cuanto Hazard agarra el balón, mis otros delanteros se desmarcan muy bien y crea mucho juego este Hazard. Por eso es que tiene 31 asistencias, gente. 31 asistencias. Porque en cuanto lo agarra él, los desmarques que hacen mis jugadores es 11 asistencias, perdón. Es brutal, brutal la verdad. Y puede hacer paredes con él y tal. Así que es muy buena carta, 11 asistencias, 31 goles, o sea, es espectacular. Tiene buen ritmo, yo lo recomiendo cazador para que suba el ritmo lo más posible. Y el tiro, porque lo demás me parece que ya no ocupa nada. Porque tiene 88 de ritmo, que si bien está bien, puede haber cartas mejores en ritmo. Así que ahí sí le podemos subir el ritmo con cazador. Luego tiene 82 de tiro, es un tiro espectacular. La verdad, es de los mejores tiros que he probado este año. Por ahí quiero probar a Kramaric, porque también sus stats de tiro de Kramaric me llaman bastante la atención. Del Potum, que yo creo que la semana que viene lo voy a traer una review y lo voy a usar en Food Champions. Este Hazard lo he estado usando en Food Champions, así que va bastante bien, ya les digo yo. El equipo, el demás equipo se lo voy a traer el día de mañana. Un tiro perfecto, honestamente es un tiro perfecto. A veces hay jugadas en las que no tiene casi ángulo de disparo y las anota. Luego en pase, quitando centros, lo demás es muy bueno para empezar el juego, es perfecto el pase. Regate perfecto, regate, el regate no le pongo nada, ni un pero. Reacciones 86, que es lo menos que tiene, pero aún así es muy bueno para una carta de oro normal. Nada que decir. Defensa, pues no podemos esperar que un jugador como este defienda, aunque tiene 61 de cabeceo, que para su estatura, que es bajito, no está mal la verdad, ¿eh? Algún balón de cabeza te puede ganar. Energía 82, muy bien. Por ahí la fuerza, aunque no tiene los 45 o 50 de fuerza que tienen otros jugadores, tiene 63, que es más. Entonces sí te aguanta bastante, pero aún así, tal vez la fuerza puede ser el único punto débil, pero aún así no se siente débil en el campo, tengo que decirlo. Este año, ¿por qué Hazard es meta? Para empezar, está súper barato. Yo lo compré por 130.000, ahorita anda como por 100.000 monedas. Por 100.000 monedas, gente, en Xbox. En Play creo que sigue por 130.000 o algo así. Así que por ese precio no van a encontrar un jugador mejor. Es una carta, da mucho gusto jugar con él. Este año los jugadores que regatean en corto con gatillos y esos son muy buenos. Hazard hace eso perfecto, con puros gatillos te puedes quitar a los centrales bastante fácil. Tiene un tiro colocado, es excepcional, se desmarca muy bien. Simplemente tengo que decirles, ya vieron los goles de fondo. Es la mejor carta por menos de 150.000 monedas que he probado. Para mí es el mejor jugador, el delantero de la Liga Santander, encima de Messi. Pero puede que a algunos les guste más Messi. A mí Messi me gusta, es muy buena carta este año, pero Hazard lo sentí un poco mejor. Yo creo que por el tema del físico,
A Messi a veces había jugadas que, no sé, lo probé, llegué a probar. No sé, hay jugadas que el físico me deja un poco a desear. Pero tal vez es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero igual este Hazard, mínimo el segundo mejor jugador en toda la ofensiva de la Liga Santander, es mejor que el Dembélé por mucho gente, por mucho es mejor que Dembélé, que Ansu Fati, Potum es mejor que Griezmann, es mejor que Coutinho, obviamente que Suárez, que el que me digan gente que Benzema, es mejor este Hazard, es mejor, si tiene un equipo Liga Santander tienen que tenerlo, si no lo tienen, yo les recomiendo que también lo usen en una 4-5-1, pongan de lateral izquierdo a Mendy y de medio izquierdo a este Hazard. Va a darles gusto jugar con este equipo, gente. Es muy divertido, muy buen equipo. O sea, más bien muy buen jugador para que cualquiera lo tenga en su equipo. Lo recomiendo 100%. Su mejor posición ya lo probé de extremo izquierdo, MCO y delantero. Lo probé en esas tres posiciones. Lo recomiendo de MCO por el centro. Me pareció que es donde más rinde porque es donde más influye en el juego. Y ayuda el hecho de que tenga armador de juego para eso, para que dé mucho juego. Para que se piquen mejor los extremos y se metan al centro para rematar. El delantero que se bote mejor. Así que lo recomiendo que lo usen de MCO por el centro. De delantero también va bien. Y pues decir que para hacerles química hay muchos jugadores del Madrid que son muy buenos este año. Mendy, Valverde, Varane, Militao. Está de más decirlo. Yo lo recomiendo 100%. Úsenlo para híbridas. Úsenlo para lo que quieran, gente. Es una carta de otro nivel, honestamente. Así que pues bueno, gente, una vez dicho esto, y pues es todo, solo quería hacer una review. No es corta, es simplemente, es que es una review en la que nada más les puedo decir que es una carta brutal. No puedo dejar de decirlo, es una carta que tienen que usar la gente. Y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima. Bueno, para completar ya este video, me dieron este sobre de 100.000 monedazas por hacer desafíos. Está en hitos. Creo que este es por ganar 50 partidos de Rivals. Así que vamos a abrirlo. Es un pack de 100.000, evidentemente. Puede traer... ahorita están los One to Watch, el segundo equipo. Así que puede venirse un Havers, un Sané. Cartas importantes que pueden ser muy buenas. También pues siempre están los Van Dijk, Messi, Ronaldo. Vamos a ver qué nos toca. Espero que sea caminante por lo menos. Es el primer sobre de 100.000 que abro. Inglés, delantero, Harry Kane, caminante, medio 80 y pocos, 88. Esto limita mucho lo que puede salir, sobre todo porque creo que ya no puede salir One to Watch. Pero atrás aún así puede venir, creo que todavía Varane, Lenglet, cartas de ese tipo. Vamos a ver si sale algo atrás. Ah, no, sí pueden salir, miren, Willswich, ese pues es de descarte. Godín, bastante mal sobre, la verdad. Son sobres de CBC. Bueno, por lo menos Tomori por ahí. Este Neto que ya lo tengo, voy a poder vender el mío. Rulli, Malcuit, que también ya lo tengo, voy a poder vender el mío. Por lo menos aquí saco algo de monedas. Y este cámara repetido lo voy a entregar en un SBC. Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y en Twitch, que también está en mi descripción. Y hasta la próxima.